Andiamo a intonare una lode per l'onore e la gioia del Signore. Sarà apostolo di Dio. Andiamo. Crediamo che Dio è colui che ti ha scelto, è giunto il tempo di sei Signore. Non aver paura, io sarò. El italiano es un idioma hablado por alrededor de 65 millones de personas en el mundo. Además de Italia, es la lengua oficial de San Marino, Malta y uno de los 4 idiomas oficiales de Suiza. Ha sido una respuesta ampliamente buena. Ellos han puesto mucho empeño sabiendo que esto es un deseo del apóstol del Señor. También nos hemos enfocado un poquito en lo espiritual. Ellos saben llevar una consagración totalmente en italiano. Algunos de ellos también saben ya llevar una explicación en italiano. El italiano es uno de los 7 idiomas que fueron impartidos gratuitamente por deseo del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, para la juventud de la zona metropolitana de Guadalajara. Fue un curso básico de supervivencia. Y ellos aprendieron a decir su nombre, a preguntar cosas, a preguntar, por ejemplo, cómo ir a algún lado o cómo preguntar por un boleto para el camión, para entrar a un restaurante, llegar a un albergue. Cosas pues sí básicas de una persona que llega y quiere saber cómo moverse en la ciudad. Debido a su similitud con el español, el italiano es un idioma de aprendizaje sencillo, por lo que el curso fue de los más solicitados entre los jóvenes. Io sono Damaris Priscila Maciel Martínez, o 17 anni, io sono della Chiesa La Luce del Mundo. La pace di Dio, io mi chiamo Eliezer Neftalí, io ho 14 anni, e io sono della Chiesa La Luce del Mondo. Marchici!